forma Salvemos los Andenes rellenaban y una instancia y presentaban esa instancia en el registro municipal con 29 firmas de comercios de la zona de los Andenes que están en contra también del proyecto de reurbanización, reforma y peatonalización de esta zona, de esta emblemática avenida Tío Domiro de Orihuela.